Hay tres límites que yo quiero señalar. There's three limits that I want to emphasize on. Primero tienes que entender lo que es el límite de actividad. We need to understand the limit, the boundary of activity. El límite de actividad quiere decir que hay cosas que temporalmente no las podemos hacer. There are temporary things that we can't do. Tengo que aprender a tener límites de actividad. We need to learn to have limits of activity. Yo estoy acostumbrado a hacer estas actividades. In other words, I have a custom of doing these activities. Pero voy a poner un límite. But I'm going to put boundaries. Voy a poner el límite de comunicación. Boundary of communication. O sea, tengo que entender. Need to understand. Que en este momento mi esposa no quiere hablar conmigo. At this moment, my wife doesn't want to talk to me. Mi esposo no quiere hablar conmigo. My husband doesn't want to speak to me. Okay, tengo que entender. I gotta understand. El límite de comunicación. The limit of communication. Tengo que entender que hay el límite del tiempo. That there is a boundary of time. Tengo que entender que hay un tiempo. I need to understand that there is a time. Para que mi esposa sane. So my wife be healed. De lo que yo la ofendí. Of what I offended. Yo la ofendí. I offended. Va a pasar un tiempo. Time is gonna go. Hasta que ella sane. Until she's healed. Y mientras ella sana, and as she heals, yo tengo que ser comprensivo. I need to be understanding. De que ella tiene que pasar por un proceso. That she needs to go through a process. Ese es el límite del tiempo. That's the boundary of time. El perdón es importante. Forgiveness is important. Cuando nosotros perdonamos, when we forgive, es cuando comienza el proceso de sanidad. Is when the process of healing begins. Y cuando ese proceso de sanidad comienza, and when that process begins, es entonces cuando las heridas emocionales comienzan a sanar. It's when the emotional wounds begin to heal. Punto número cuatro. And point number four. Ese está importante. This is the important one. Confronta después de perdonar. Confront after having forgiven. Okay, en este punto número 4. In this point number 4. Confronta después de perdonar. Confront after forgiving. O sea, in other words, que si yo necesito aclarar algún problema, if I need to clarify an issue, primero tengo que tomar un tiempo para meditarlo. First, I gotta take a moment to meditate. Tengo que orar, need to pray, y tengo que dentro de mí, and within myself, tengo que perdonar. I need to forgive con la persona con la que tengo que confrontar. With the person that I need to confront. Repito. I repeat. Alguien me ofendió. Someone offended me. Okay, entonces, como alguien me ofendió, since someone offended me, yo busco la confrontación. I seek confrontation. ¿Por qué? Porque me hirieron. Because he or she offended Porque me. Porque tú me lastimaste. Because you wounded me. Entonces yo te voy, yo quiero buscarte. So I'm gonna go look for you. Quiero hablar contigo. I want to talk to you. Quiero hablar contigo. I want to talk. Quiero aclarar eso que dijiste. I want to clarify what you said. Porque tú buscas la confrontación. Because you seek the confrontation. Este consejo, this word of advice, es de que yo voy a buscar la confrontación. Is that I'm gonna seek confrontation después, after que haya perdonado. After I have forgiven. Tengo ganas de buscar a esa persona. I am so eager to find that y person. Y quiero cantarle las mañanitas. And I want to do so many things. Quiero decirle esto y esto y esto. This and that and bam. Pero tengo primero que pedir, Señor, ayúdame. I gotta ask Jesus, help me. Para poder perdonar aunque me ofendió. To forgive to the one who offended me. Y una vez que yo siento paz en and mi corazón, once I feel peace in my heart, estoy listo para la confrontación. I'm ready to confront. Entonces voy con la persona. And so I go to the person. Quisiera platicar contigo. Said, I'd like to talk to you acerca de este problema. About this problem. Pero tu actitud, your attitude, es totalmente diferente. But your attitude is what's changed. ¿Por qué? Why? Tú ya perdonaste. Because desde antes. You have already forgiven. Cuando tú buscas la confrontación, when you seek confrontation, sin haber perdonado, without having forgiven, te expones, you expose, de hacer el problema peor. You expose yourself of making that situation porque horrible. Porque tú vas con enojo. Because you're going with anger. Y vas a reclamar y exigir. You're gonna demand and y se va a hacer una cosa fea. The thing is gonna get so ugly.
Porque tú vas con un espíritu de herir y de lastimar. Because you're going with a spirit of revenge, of hurt and pain. Por eso dice el apóstol Pablo. That's what Paul said. Airaos, pero no pequéis. O sea que te puedes enojar, pero in other words, you can get mad. El enojo no es pecado. Sin is not a sin to get mad. Es normal. It's normal. El enojo. Mad. Es más. In fact, el enojo puede ser una fuerza positiva. Being mad can also be a positive force. Cuando sabes manejar el enojo, you know how to manage and control se puede convertir en algo positivo. It can become something positive. Te da fuerzas. It gives you strength para corregir y para arreglar las cosas. Correct and fix things. Entonces, en este consejo que yo te estoy dando, so this concept that I'm giving you, es que voy a confrontar. I will confront después after, de haber perdonado. After having forgave. Hermano, créeme, you see, guys, believe me, que yo he tenido que practicar esto. That I've had to practice this. No es fácil. It's not easy. Pero he tenido que practicarlo. But I've had to practice it. Es normal. It's normal. Cuando alguien me ofende, when someone offends me, busco la confrontación. I want to confront it. ¿Por qué la busco? Why do I seek it? Porque yo tengo la razón. Because I have the reason. Tengo la razón. It's my reason. De que tú me has ofendido. That you have offended me, y quiero arreglar el problema. And I want to fix that problem. Pero estás enojado. But you're mad. Tienes que perdonar. You gotta forgive. Primero. First. Después de que perdonaste, after you've forgiven, entonces busca la confrontación. You need to seek confrontation. ¿Te vas a acordar de esta regla, hermanos? Will you remember this rule? ¿Te duele esta regla? Does it hurt you? Sí, duele, ¿verdad? Yeah, it hurts. Pero créeme que es lo mejor que podemos hacer. Believe me, it's the best thing that we could do. Por último. And last. El perdón, forgiveness, me permite ver un mejor cuadro, allows me to see a better picture, tanto como ofensor como ofendido, so much as the offender as the offended. El perdón me permite ver un mejor cuadro, allows me to see the bigger picture. Cuando hay perdón, when there's forgiveness, y si tú eres el que ofendió, and if you're the one that offended, te hace ser humilde, it makes you humble. Te hace ser sensible. It makes you sensitive. Cuando perdonas. When you forgive. Cuando sabes humillarte. When you know how to humble yourself. El perdón. Forgiveness. Te da un mejor cuadro. Gives you a better picture. Tanto si eres el ofensor o el ofendido. So much so if you're the offender or the offended. Si tú eres el ofendido. If you're the offended. O sea, a ti te ofendieron. In other words, they offended you. Tienes que perdonar. You need to forgive. Para que puedas ver un mejor cuadro. So you can see the bigger picture. Porque si no perdonas, because if you don't forgive, vas a mirar un cuadro parcial. You're gonna see the half of that picture. O sea, vas a tener la tendencia, you're gonna have the tendency, de mirarte solamente a ti. Only seeing yourself. Pobrecito de mí. Poor me. Mira todo lo que me hicieron. Look what they've done to mira me. Cómo me tratan. Look how they treat me. Mira qué bueno soy. Look how good I am. Mira qué malos son. Look how bad they are. Cuando no perdonas, when you don't forgive, te vuelves egoísta. You become very self-centered. Fíjate, hermano. Check that out. Cuando tú eres el ofendido, when you are the offended one, y no perdonas, you don't forgive, te vuelves egoísta. You become self-centered. Solamente ves, you only see el cuadro tuyo. You only see your half of the picture. Pobre de mí. Poor me. Mira cómo me tratan. Look how bad. Mira cómo me ofenden. Look how they offend. Mira cómo esto. Look mira what cómo they esto. Do to me. How is it? Pero cuando perdonas, but when you forgive, no solamente ves lo tuyo, you don't only see your side, también ves el otro lado. You also see the other side. El perdón. In forgiveness. Yo quiero terminar aquí. I want to finish with this. El perdón. Forgiveness. Te da un mejor cuadro. Gives you a bigger picture.